las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, bienvenidos a su noticiero Voces. Les saludan a Gilmara Vilches y tendremos las noticias más importantes de este fin de semana y de este lunes. Vamos a empezar precisamente con uno de los temas que conmocionó durante este sábado y domingo, y es que luego de 48 horas desaparecida, la líder estudiantil Zaida Hernández fue encontrada en un portón de la Catedral de Managua, atada de manos con bridas. La joven, en aparente estado de shock, no brindó entrevistas a los medios de comunicación, pero sí logró conversar, aunque sea por unos breves instantes, con algunos miembros de su familia. Berta Valle, en el programa Libre Expresión, que es parte de esta su plataforma Voces en Libertad, conversó con una tía de Zaida, y esto fue lo que les contó. Este es un breve fragmento de la entrevista que ella sostuvieron. A ella la tuvieron ahí bajo tortura psicológica, física, porque está golpeada, en su cuerpo se le tocan golpes duros, unas pelotas duras en su cuerpo, ¿verdad?, en su piel, y ella está, no es la Zaida de antes, no es la Zaida de antes con aquellos ojos vivarachos, hablantina, feliz, no, ella apenas, a duras penas nos reconoció y se soltó en llanto. Le dije, ¿estás bien? Ella solamente recogió los hombros, le pregunté, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo está? ¿Estás bien? Y solamente recogió, las veces que yo le decía, recogía los hombros y no me decía nada. Parecía haber estado drogada, no era ella. Bueno, el padre Luis dice de que la llevaron cargada para la parte de adentro, porque eso fue por la parte de afuera donde la dejaron, y o sea, fue algo, pues ya acomodó las cosas porque andaba un muchacho cerca de ahí y vio que algo se movía, que una persona estaba en el suelo, entonces tuvo curiosidad y se asomó y le avisó a otro. Entonces entre los dos fueron y se le acercaron cuando le quitaron una cosa que le tapaba la cara, un trapo negro, y ella está toda amarrada de mano y pies. Entonces la ven que ella, mira, dice, es Zaida, y salen a informarle, ¿verdad?, al padre Luis. Y entonces pues él dice de que se la lleven para la parte de adentro de Catedral, y ahí la tienen. Pues ellos comienzan a cortarle la cinta esa, a darle agua, a tratar de tranquilizarla, a tomarle su presión. Ella estaba en un estado, dice, espantoso, de terror, no paraba de llorar, temblaba y no podía hablar. Hasta después que ella ya la estabilizan un poco, ella comienza, dice, con unas cuatro palabras. Ella, de hecho, con nosotros, ella solamente dijo de que estaba, que sí, que la habían golpeado, que no le habían dado de comer, que no le habían dado de beber, que le decían cosas, pues tortura psicológica. Ella dice que escuchaba, eso fue lo poco que ella dijo, entre pocas palabras que ella dijo anoche, de que ella escuchaba, alegaban, unos estaban en el dilema, la matamos o no, unos rabiando por hacerlo, los otros tenían mayor información de allá arriba y decían, no, ¿no ves que dicen de que no podemos tener dos muertos en el mismo fin de semana? Y si tocamos a esta perra, se nos viene una guerra. No podemos, porque el otro es un ciudadano americano y ahora tocamos a esta perra que anda ahí con los gringos y todo, le dice, entonces... Bueno, vamos a tener que interrumpir brevemente el testimonio de la tía de Zaida para enlazarnos con artículo 66, que está en vivo en Managua en una conferencia de prensa que está brindando la Alianza Cívica, en la que está llamando a un paro nacional. Vamos a enlazarnos y luego retomamos el testimonio de la tía de Zaida y las demás informaciones que teníamos preparados para ustedes hoy. Ni liberado a un solo preso político en el acuerdo de este, con el acuerdo con este organismo, es nuestra de burla del gobierno al pueblo nicaragüense. El día 29 de abril, los testigos y acompañantes internacionales presentaron
a las delegaciones la propuesta de realizar una excarcelación progresiva durante el mes de mayo, propuesta que inicialmente fue aceptada por el gobierno, pero que luego se retractó. Ante esto, y en vista de la proximidad del 18 de junio, fecha de liberación definitiva de todos los presos políticos, y ante los pocos avances hasta la fecha en la mesa de negociación por nula voluntad política de cumplimiento por parte del gobierno, la Alianza Cívica exige muestras de voluntad política de parte del gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis. Es precisamente porque creemos en la negociación y la importancia del cumplimiento de lo que en ella se acuerda que decidimos regresar solo cuando se hayan excarcelado a los presos políticos de toda la lista conciliada, sin menoscabo de la liberación definitiva de todos los presos políticos para el 18 de junio del presente año. Igualmente, para hacer saber al gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en los próximos días. Consideramos que en estas horas clave es importante deponer egoísmos y ambiciones de poder para dar paso a la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia. Managua, 20 de mayo del año 2019. Muy bien, ese es el comunicado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quienes han convocado a un paro nacional luego de las actitudes de parte del gobierno. Escuchemos las declaraciones de Max Jerez. Para la convocatoria a un paro nacional en los próximos días. Esto será anunciado en su momento como fruto de las diferentes conversaciones y producto del consenso que se haya creado con todos los organismos de la sociedad civil, con cámaras empresariales, con grandes empresarios, pequeños empresarios, grandes empresas y pequeñas empresas, y estaremos dándolo a conocer en los próximos días, como ya hemos mencionado en nuestro comunicado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Este es el comunicado leído por los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quienes han dicho que no regresan a la mesa del diálogo nacional hasta la liberación de todos los reos políticos. Nicaragua en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, ni se con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor. Y hermosa la paz y en tu cielo nada empañe en tu gloria inmortal. El trabajo es su digno laurel y el honor es el cielo triunfal, es su escena triunfal. ¡Viva Nicaragua! Bien, nosotros ¡viva! Retornamos esta señal hasta la redacción de Artículo 66, invitándoles que esté pendiente de las noticias que estamos llevando a ustedes a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Esta ha sido la declaración de la Alianza Cívica, quienes llaman a un paro nacional y van a regresar a la mesa de negociación hasta que el gobierno de Daniel Ortega dé muestras de buena voluntad para las negociaciones. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bueno, escuchábamos el comunicado que leía la Alianza Cívica en el que están convocando a un paro nacional en los próximos días y anuncian que no se sentarán en la mesa de diálogo mientras no se liberen a todos los presos políticos de la lista conciliada, entre ellos y el gobierno de Nicaragua. Esto es lo que estaban diciendo en este preciso momento en Managua los miembros de la Alianza Cívica. Recordemos que este fin de semana fue duro para la Alianza, precisamente
precisamente antes de que tuviéramos que interrumpir este noticiero, la tía de Zaida mencionaba de que no recibió apoyo de parte de la Alianza Cívica en la búsqueda de la líder estudiantil. También habían algunos que criticaban la actuación de la Alianza en el caso del asesinato del preso político Edwin Montes, quien fue asesinado en la cárcel La Modelo. Ahora estamos viendo el comunicado que ellos leen, la contundencia con la que están apareciendo hoy y donde están poniendo en jaque al gobierno para poder liberar a los presos políticos. Recordemos que Edwin Montes era parte de esa lista conciliada de presos que tenían que haber sido liberados y que no se dio, que no sucedió, y por eso él estaba en la cárcel cuando fue asesinado. Vamos a retomar la entrevista con la que habíamos arrancado este noticiero. Son las declaraciones de una tía de Zaida Hernández, líder estudiantil, que estuvo desaparecida por 48 horas, a quien se le vio por última vez el viernes en la catedral o en la cercanía de la catedral de Managua. Vamos a ver qué es lo que ella nos contaba. Para ustedes que se están conectando ahora, van a poder escuchar las declaraciones completas. Esto es un fragmento de la entrevista que le hizo Berta Valle en el programa Libre Expresión. Ustedes pueden verla entera en el programa que nosotros tenemos colgado aquí en nuestra página de Facebook. Pero vamos a ver lo que nos contaba la tía de Zaida sobre el secuestro de su sobrina, cómo la encontraron y qué le logró contar de los días, de esos dos días en los que estuvo desaparecida. A ella la tuvieron ahí bajo tortura psicológica, física, porque está golpeada, en su cuerpo se le tocan golpes duros, unas pelotas duras en su cuerpo, ¿verdad?, en su piel, y ella está, no es la Zaida de antes, no es la Zaida de antes con aquellos ojos vivarachos, hablantina, feliz, no, ella apenas, a duras penas nos reconoció y se soltó en llanto. Le dije, ¿estás bien? Ella solamente recogió los hombros, le pregunté, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo está? ¿Estás bien? Y solamente recogió las veces que yo le decía, recogía los hombros y no me decía nada. Parecía haber estado drogada. No era ella. Bueno, sabemos. El padre Luis dice de que la llevaron cargada para la parte de adentro, porque eso fue por la parte de afuera donde la dejaron y o sea, fue algo, pues ya acomodó las cosas porque andaba un muchacho cerca de ahí y vio que algo se movía, que una persona estaba en el suelo, entonces tuvo curiosidad y él se asomó y le avisó a otro. Entonces entre los dos fueron y se le acercaron cuando le quitaron una cosa que le tapaba la cara, un trapo negro, y ella está toda amarrada de manos y pies. Entonces la ven que ella, mira, dice, es Zaida. Y salen a informarle, ¿verdad?, al padre Luis. Y entonces pues él dice que se la lleven para la parte de adentro de catedral. Y ahí la tienen, pues ellos comienzan a cortarle la cinta esa, a darle agua, a tratar de tranquilizarla, a tomarle su presión. Ella estaba en un estado, dice, espantoso, de terror, no paraba de llorar, temblaba y no podía hablar. Hasta después que ella ya la estabilizan un poco, ella comienza, dice, con unas cuatro palabras. Ella, de hecho, con nosotros, ella solamente dijo de que estaba, que sí, que la habían golpeado, que no le habían dado de comer, que no le habían dado de beber, que le decían cosas, pues tortura psicológica. Ella dice que escuchaba, eso fue lo poco que ella dijo, entre pocas palabras que ella dijo anoche, de que ella escuchaba, alegaban, unos estaban en el dilema, la matamos o no, unos rabiando por hacerlo, los otros tenían mayor información de allá arriba y decían, no, ¿no ves que dicen de que no podemos tener dos muertos en el mismo fin de semana? Y si tocamos a esta perra, se nos viene una guerra. No podemos, porque el otro es un ciudadano americano y ahora tocamos a esta perra que anda ahí con los gringos y todo, le dice, entonces... Y con eso, con la sesión extraordinaria que el día de mañana creo que es. Así es. En la OEA, que el tema es Nicaragua. Entonces todo eso, ¿verdad? Pero los demás abajo estaban rabiando por hacerlo. Sí. Ellos querían hacerlo, desaparezcámosla, matémosla, ya salgamos de ella.
no saben que nosotros la tenemos, nadie sabe que nosotros la tenemos. Según ellos, nosotros estábamos seguros desde que la chavala desaparece, ¿quiénes son sus enemigos número uno? Ellos. Pues no fue autosecuestro, nada de eso. También hay unas vulgaridades, andaba moteleando o andaba de borracha y por eso se le olvidó que tenía compromisos y que no sé qué y bla, bla, bla. Pero bueno, yo eso lo leía y omitía. La Alianza Cívica, está claro decirlo, no asomó la cara. No les interesó enviar un mensaje, no les interesó hacer una llamada, decir, bueno, pues somos fulanito, el otro fulanito, prensejito, etcétera. Pues aquí estamos, aunque sea para brindarle acompañamiento, ¿verdad? Que pueden ir a este lugar, a este otro, una orientación. No, nada, fue como que los borraron del mapa. Bueno, este era el testimonio de la tía de Zaida Hernández, líder estudiantil que hace un año más o menos estuvo en Estados Unidos pidiendo, junto a otros muchachos estudiantes, pidiendo sanciones para el gobierno de Nicaragua. Son precisamente estas sanciones las que ha exigido el gobierno Ortega Murillo que se retiren y ha sido una de las condiciones en la mesa de diálogo. Yo quiero leerles parte del comunicado de la Alianza Cívica porque cuando nos enlazamos a la transmisión de artículo 66 ya se había leído gran parte del texto. Y mencionan ellos, ante esto y en vista de la proximidad del 18 de junio, que es la fecha de liberación definitiva de todos los presos políticos, y ante los pocos avances en la mesa de diálogo por nula voluntad política de cumplimiento por parte del gobierno, la Alianza Cívica exige muestras de voluntad política de parte del gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos, que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis. Es precisamente porque creemos en la negociación y la importancia del cumplimiento de lo que en ella se acuerda que decidimos regresar solo cuando se hayan excarcelado a los presos políticos de toda la lista conciliada, sin menoscabo de la liberación definitiva de todos los presos políticos para el 18 de junio del presente año. Recordemos que esa era la fecha para la que todos los presos políticos de la lista que tenía el gobierno y la Alianza Cívica, ese es el día en el que tendrían que ser liberados. Igualmente, para hacer saber al gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento a los acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras actividades cívicas en los próximos días. Consideramos que en estas horas claves es importante deponer egoísmos y ambiciones de poder para dar paso a la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia. Esto mencionaba en su comunicado de prensa la Alianza Cívica. En imágenes lo vemos leyendo este comunicado que ya ha sido colgado en sus cuentas oficiales y que ustedes podrán descargar y leer si acaso quieren ampliar más en el contenido del mismo. Hasta ahora no se ha especificado cuándo será este paro nacional ni cuántos días durará. Recordemos que en el pasado hemos tenido paros nacionales de un día, pero nunca ha llegado a más de eso. No hemos tenido paros de una semana, no hemos tenido una parálisis comercial que llegue más allá de las 24 horas. Entonces estaremos pendientes de los detalles de este paro nacional que está convocando la Alianza Cívica y del que hasta ahora pues solo sabemos lo que acaban de informar, y es el paro nacional en los próximos días, sin todavía una fecha específica ni un número total de días que durará este paro.
Por ahora, esto es una de las acciones que la Alianza Cívica estaría ejecutando para poder conseguir la liberación definitiva de los presos políticos. Entre esa lista estaba Eddy Montes, asesinado en la cárcel La Modelo, donde también fueron heridos decenas de presos políticos en un incidente del que todavía no se tiene mayor información, pero que los presos políticos han filtrado, que fue una represión desmedida de parte de las autoridades. Y sobre el caso de don Eddy Montes, recordemos que este fin de semana, durante unos días muy tensos en Matagalpa, se llevó a cabo el velorio y posterior entierro de este preso político. Su familia, que todavía sigue en Matagalpa, y también sus hijas, que están aquí en Estados Unidos, han demandado justicia, han demandado verdad sobre el asesinato de este preso político, que además era ciudadano estadounidense. Vamos a ver ahorita un fragmento de una entrevista que hicieron los colegas de Despacho 505 en España con las hijas de Eddy Montes. Veamos qué es lo que les contaron. Es muy difícil, claro que lloramos. Mi hermana menor me llamó y estamos en el teléfono llorando de que es cómo es esto posible que injustamente dispararon a nuestro padre y que así lo en las noticias dicen ciertas cosas que implica como que si él estaba atacando al guardia, que no es verdad. Es difícil de aceptar que tu papá ya no está con uno, especialmente cuando ellos lo quitaron de su libertad y lo amenazaron. Ustedes como familia, aparte de la autopsia que hace Medicina Legal del gobierno nicaragüense, ustedes quieren hacer un análisis independiente para determinar las causas de su muerte. Sí, ¿no? Es lo que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros no podemos depender de las reglas de Nicaragua y los mismos oficiales no pueden aplicar las reglas de Nicaragua, ¿cómo podemos confiar en la palabra de ellos? Ya eso no tienen crédito, ellos no tienen valor. Entonces nosotros tenemos que buscar en nuestra manera limitada, buscar cómo ver si eso es la verdad, porque la gente, especialmente mi papá, tiene derecho de saber qué le pasó, y nosotros como hijos tenemos derecho de saber qué pasó, porque en todo este tiempo que lo tenían preso, no, nunca le presentaron el caso y nunca siguieron lo que es la regla de seguir un caso y presentarlo al juez. Sí. Nunca pasó. Y eso que fue preso, lo llevaron preso en octubre, no noviembre, octubre. Sí. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, estamos en mayo. Tanto tiempo, y yo sé que muy bien mi papá supo que entrando a esa cárcel, dijo, bueno, lo mejor que yo puedo hacer es ser una persona buena y enseñar lo mejor y educar a la gente que está al lado mío de Dios. Y también enseñaba inglés y predicaba de Dios. Entonces, él, yo sé que él buscaba de su manera cómo hacer una buena persona, estando en un lugar que injustamente lo metieron. Y no lo metieron en las buenas, lo escondieron a él. Porque él supuestamente tenía una cita con la policía para presentar una demanda contra 8 personas que lo fueron a atacar en su propiedad. Se metieron 8 personas encima de él y lo golpearon. Y él, buscando la ley como abogado, él dijo, no, hay una ley por un propósito, hay que cumplirlo, hay que ser nuestra parte. Cuando él fue a hacer eso, nunca regresó a la casa de mi abuelita. Pero mi papá era una persona muy apasionada y también una persona bien dadivosa. Y él, con lo poco que él tenía, que tiene la propiedad en Matagalpa, él lo que hizo fue, y me dijo a mí, porque yo estaba allí cuando él lo estaba haciendo, me dijo, yo aprendí de que si yo tengo a Dios en mi corazón, es de ayudar a mi prójimo. Y si yo le puedo ayudar con lo que yo tengo, es lo que voy a hacer. Y entonces él regaló terrenos a cierta gente debajo de recursos. Entonces tu papá empieza a protestar porque estaban tomando ilegalmente su propiedad.
Exactamente, y lo estaban tratando de sacarlo a él y a la gente que ya estaba viviendo allí con sus propias casitas. ¿Cómo van a recordar ustedes a su papá? Bueno, mi papá, como mencioné anteriormente, mi papá siempre era una persona muy positiva, alegre, agradable y dadivoso y amigable. Entonces, para mí, mi papá, todo eso era su pasión, de ayudar al prójimo, de pasarlo alegre, buscar a Dios y cómo mejorarse él como una persona y cómo ayudar a los demás que necesitan ayuda. Entonces, mi papá es un héroe. Bueno, estas eran las declaraciones de una de las hijas de Eddie Montes. Ellas viven en Estados Unidos y comentaban un poco del carácter de su papá, de las circunstancias de su muerte y de lo que esperan de parte del gobierno de Nicaragua en cuanto al esclarecimiento de este crimen. Ellos han pedido una autopsia independiente para poder determinar las causas de la muerte de Eddie Montes. Hasta ahora el gobierno lo que ha dicho es que Eddie fue herido en un enfrentamiento entre los presos políticos y los guardias que, según el Ministerio de Gobernación, los presos se abalanzaron sobre uno de los custodios y en un forcejeo fue que resultó herido Eddie Montes. Pero ya esperaremos los resultados de esa autopsia independiente. Sobre este caso, el de este preso político asesinado en La Modelo, se pronunció Paulo Abrao, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abrao fue categórico al decir a CNN en español que el asesinato de Eddie Montes fue una ejecución del Estado. También Abrao dijo hoy al diario El País que Nicaragua es un Estado policíaco. Vamos a ver parte de las declaraciones a CNN en español. Efectivamente, Eddie Montes fue ejecutado a sangre frío. Hemos observado en los últimos tiempos que há um conjunto de operativos de antimotines que estão sendo desarrojados em La Cárcel, La Modelo especialmente, devido a uma circunstância de constante deterioro das condições de los detenidos que han realizado protestas, manifestações dentro de La Cárcel e han sofrido represálias, intimidações e acciones brutais por parte da Polícia Nacional. E esta vez, de maneira trágica, ha resultado nessa situação fatal, a la qual nós temos que exigir de las autoridades que aclarem essa situação de maneira muito objetiva e célere e sem mentiras, que é o padrão que ha caracterizado o governo de Nicaragua nos últimos tempos. O governo intenta desviar a atenção por meio retóricas de diálogo. Para mim, é muito claro que o governo. O discurso do governo em favor do diálogo é puramente retórico. Han instalado novas condições para a continuidade do diálogo e a mais curiosa de todas, a última condição que o governo estabeleceu para seguir no diálogo dentro do país foi exatamente o levantamento das sanções internacionais. E o hecho de hoje, este assassinato, deve, ao contrário, empurrar a comunidade internacional para incrementar as sanções internacionais, porque sem pressão, nós não vamos lograr alcançar justiça, verdade e reparação para todas as vítimas em Nicarágua e não haverá condições efetivas para seguir adelante em busca de alguma saída democrática a esta crise, que tem como condição primeira exatamente a atenção e a liberação de todos os detenidos políticos dentro do país. Bueno, el asesinato de Eddie Montes despertó muchas reacciones en el ámbito internacional. Voy a leerles una que dice: condenamos enérgicamente la muerte de un ciudadano estadounidense a manos de la policía nicaragüense. Los Estados Unidos continuarán responsabilizando al régimen de Ortega por su represión y violencia contra los disidentes. Exigimos justicia por este crimen y aquellos contra el pueblo nicaragüense, tuiteó John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump. Estas son algunas de las reacciones sobre este caso en particular. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más información.
Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que Voces en Libertad es una plataforma que existe gracias a distintos periodistas en Centroamérica, Estados Unidos y España. Son periodistas exiliados, periodistas que siguen en Nicaragua reporteando, llevándole las noticias más importantes. Así que muchas gracias por estar en sintonía, por ver los trabajos que ellos publican y por sintonizarnos a nosotros ahorita en este noticiero Voces. Ahorita vamos a retomar un tema que ha sido ahorita un poco popular, por decirlo así, en redes sociales, y es que en Twitter circula la foto de Néstor Sotelo, de 43 años. Néstor fue herido en abril de 2018 por paramilitares y se encuentra postrado en una cama en su casa. Este es el reporte de Canal 12. Este es un servicio social en el que estamos retomando la nota periodística que hicieron nuestros colegas de Canal 12, precisamente para poder ayudarle a esta familia de escasos recursos que está urgiendo apoyo. Veamos. Él es Néstor Armando Sotelo Ortega, otra víctima de la represión del gobierno. El 21 de abril él recibió un disparo en uno de sus glúteos cuando regresaba de su trabajo. Hoy él casi se encuentra en estado vegetativo por no recibir atención médica en tiempo y forma. Bueno, ese fue el 21 de abril, que con la huelga que hubo, él fue a trabajar ese día. Salió tipo las 5:30 por ahí, y al pasar por el puente del Edén, a él lo balearon no paramilitares. Y bueno, después lo llevamos en el Alemán. Que de ahí lo encontré a los 5 días, en el Alemán. De ahí hicimos, nos ayudó, o sea, por medio de, buscamos ayuda, nos trasladó en el Bautista. Bueno, de allí, él iba, estaba bien, prácticamente bien mal en el Alemán. Estaba en estado de coma, estaba golpeado, estaba en la marca de la chacha que le habían enchachado. Y al pasar de ahí, de estado de coma, él salió de ahí normal. Pero ya después, al pasar en otra sala, él estuvo con fiebre, tenía bastante infección. Pues buscamos ayuda en una fundación para que nos ayudara a pasar en el Bautista. Sotelo se dedicaba a la mecánica automotriz. Es padre de 3 hijos, los que hoy sufren su estado. Su esposa expresa que espera la justicia divina. No, ya he pedido demasiada justicia, pero yo sé que justicia es el único que hace el que está arriba. Es el único que hace justicia. Y solo estamos esperando, como dicen los médicos, la voluntad de Dios, algún milagro. Solo que es lo único que estoy esperando. Sí, porque ya tiene un año, ya cumplió un año. Sotelo hoy cumple 43 años y vive un calvario. Las necesidades del ciudadano son muchas, entre ellas la leche en Shur, sondas, tubos de gastrostomía, entre otras. 43, sí, es duro porque además estar viéndolo así, él cumplió su año el año pasado en el hospital, ahora en la casa. Cumplió su año cuando estaba en coma. Pero también es más duro ver a mi hija que a veces mira a su papá y ella sufre. Sotelo ha sido atendido por el doctor de los manifestantes, Alejandro Lagos. Noticias 12, Teresa Reyes. Bueno, si ustedes quieren apoyar a este nicaragüense, se pueden escribir a nuestra página de Facebook aquí en Voces en Libertad. Nosotros trataremos de ponerlo en contacto con la esposa de él. Bueno, con esto hemos llegado al final de las informaciones, no sin antes comentarles que mañana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá en una sesión extraordinaria
el 21 de mayo, mañana, en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para considerar la situación en Nicaragua a solicitud de la Misión Permanente de Canadá. La reunión será transmitida con interpretación en español, inglés, francés y portugués en directo a través de la web de la OEA y la página oficial de Facebook de la OEA. Nosotros estaremos pendientes de lo que allí surja y les enlazaremos mañana con esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos y quédense con Luis Galeano en Café con Vos. También recuerden que pueden seguir a nuestras plataformas aliadas en sus canales de YouTube, en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, así como pueden seguirnos a nosotros en este proyecto llamado Voces en Libertad. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta mañana, si Dios quiere. Estando encarcelados en la Modelo, los presos políticos azul y blanco, llegó un escuadrón militar orteguista y fusiló al señor Eddy Montes. Ante tal crimen, nosotros decimos... ¡Eddy Montes! ¡Presente! ¡Eddy Montes! ¡Presente! Hoy de nuevo he llorado al ver caer a un compañero y que su vida entregó por Nicaragua, exigiendo democracia, justicia a su nación. Hoy de nuevo he llorado al recordar que me decía, hijo, ven que me pegaron, y hoy más estoy cansado al ver tanta injusticia y crueldad de un tirano que Eddy Montes ha matado. Predicador, estás con Dios, a su lado recibiendo de su amor. Libertador, gran amigo, pronto volveré a jugar contigo al home. Digno ejemplar de valentía y de unión. A tu pueblo demostraste que luchabas desde antes por ver a tu país crecer. Hoy deseo abrazarte y aunque pase el tiempo siento que no dejaré de pensarte. A esta causa te sumaste. En el pasado año, cuando mataban a estudiantes, y hoy por ti grito presente. Predicador, estás con Dios, a su lado recibiendo de su amor. Libertador, gran amigo, pronto volveré a jugar contigo al home. Digno ejemplar de valentía y de unión. Padre, esposo, abuelo eterno, consejero, abogado, fiel creyente, buen pastor. Predicador, estás con Dios, a su lado recibiendo de su amor. Libertador, gran amigo, pronto volveré a jugar contigo al gol. Vino ejemplar de valentía y de unión, digno ejemplar de valentía y de unión. ¡Eddy Montes! ¡Presente! ¡Eddy Montes! ¡Presente! Unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad.
Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.